Hola a todos y todas, hoy os vengo a hacer una reseña de un libro que he leído en digital. Os voy a dejar la portada por aquí o por aquí. Es de Noches de Neón de Scarlett de Pablo. Es una historia en la que dos jóvenes se conocen una noche. Por una parte, que, Blake, que no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, y por otra parte, Mia, que se hace llamar Butterfly. Se conocen una noche y se van a acostar a casa de Blake. Eh, cuando ella se despierta por la mañana antes que, él, antes que él ve que hay una bolsa de viaje con muchísimo dinero que habría pertenecido a su padre que participa en la mafia y decide irse con esta bolsa para empezar una nueva vida pero su amiga le traiciona y se lleva el dinero. Cuando Blake se despierta después de haber pasado la noche con Mia o con Butterfly como él la conoce pues resulta que le están apuntando con pistolas personajes de la mafia porque ha desaparecido este dinero y se lo tienen que pagar de alguna manera entonces aquí empieza toda la historia es una historia de amor muy típica que va con toques de amor toda la historia pero que aparte de esto tiene muchos toques de de la mafia italiana y demás y a mí me ha encantado. También tiene mucha amistad, mucha traición. Hay momentos también del libro que pasas muchísimo miedo por los personajes, porque ellos lo están sintiendo y llegas a empatizar. Ya que esto es una de las cosas que más me ha gustado del libro, se empatiza con muchísimos personajes, no solo con los dos, con los dos principales, Mia y Blake, sino que también llegas a empatizar con la que va a ser la madrastra de Mia que de principio es muy fría la relación pero luego se va acercando a ella, se la va ganando y llegas a empatizar con ella y a identificarte. También te identificas muchísimo con un amigo de mía, con Noah, ya que él está enamorado de ella pero ella de él no. Pero hay otros personajes que esto ha hecho que baje la puntuación, ya que al padre de mía no se le llega a entender muchísimo. O sea, no muchísimo, muchísimas de las actuaciones que tiene, ya que se le ve como un padre muy frío y muy distante de su hija, que luego al final del libro ves que realmente no es así, pero es la imagen que te presentan en todo el libro y no cuadra muchísimo con la imagen final que él presenta ante su hija. Tampoco se llega a entender mucho la actuación de la amiga de mía, que le lleva a traicionar, pero bueno, con los demás no ha habido ningún problema. También decir que los lugares en los que está. En los que está ambientada, ambientado el libro, están muy bien descritos, es una cosa que me ha encantado, ya que además te los describe de una forma de poco a poco, no te mete la descripción de principio, con lo cual está genial. Y una cosa que también me ha gustado es que, aunque tiene un buen final, no voy a decir nada, no tiene el final tipo típico con el que pensamos que va a acabar, sino que es un final totalmente diferente, cosa que me ha encantado. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.